En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, «¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Oh, qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara, y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan?». Mientras yo, aquí, me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, pues este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecerte nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Si hemos prestado atención a las lecturas del día de hoy, de este domingo 24, nos damos cuenta que tienen todas las lecturas un nexo común, que es el perdón, es la misericordia. Un tema muy conocido por todos y al que evidentemente todos nos gusta recibir el perdón, la misericordia. ¿A quién no le gusta ser perdonado? ¿A quién no le gusta recibir misericordia? Y podríamos, como en otras ocasiones hemos hecho, profundizar sobre eso, sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre el hecho de ser perdonado. Pero hoy vamos a ver otro aspecto, porque la liturgia siempre tiene aspectos nuevos.
la liturgia. Monseñor Juan decía una vez que era como una amistad. Una amistad, a veces uno encuentra a un amigo y siempre tiene cosas para comentarse, siempre tiene cosas para encontrar puntos, para decirse cosas nuevas, cosas interesantes, ¿no? Se lo encuentra una vez, dos veces, 50 veces, 100 veces, y si son verdaderos amigos siempre van a encontrar cosas nuevas para seguir hablando, temas de conversación. La liturgia es muchísimo más, porque a lo largo de 2000 años siempre va dando mensajes de santidad, nuevos, con aspectos nuevos, incluso no solamente para la Iglesia universal, sino para cada uno de nosotros, particularmente. ¿Cuántas veces uno siente que la homilía, las lecturas, la oración que se ha hecho, la oración inicial, la oración colecta, todas las oraciones, dice, uy, eso parece que iba dirigido para mí. Eso en el momento actual en el que yo me estoy espiritualmente, me viene como anillo al dedo. Entonces, hoy vamos a ver un aspecto de esos nuevos, que es el aspecto no tanto de recibir el perdón y la alegría de ser perdonado, sino vamos a ver el aspecto de la alegría que tiene quien perdona. La alegría que tiene la persona que da el perdón. Porque es una alegría maravillosa. El que perdona es la persona más feliz del mundo. Es la persona más alegre del mundo. ¿Por qué? Porque quiere, como decimos, perdonar. No quiere guardarse ningún resentimiento, ningún rencor, ningún odio contra las personas. Y ya lo vemos en todas las lecturas, en el libro del Éxodo. Moisés recibe este aviso de Dios de que su pueblo se ha pervertido. Moisés ya de pensar ya, una vez más este pueblo ya de cabeza dura, cerviz dura, ¿no? ¿Cuántas veces ya se ha apartado de Dios? Para mí es como un peso, ¿no? Un saco de arena que estoy llevando, un fardo, y no hay manera, ¿no? Y Dios le dice, vamos a dejar este pueblo que ya es de cabeza dura, de cerviz dura, y vamos a hacer un pueblo totalmente nuevo. Va a ser un pueblo mejor, evidentemente. Moisés, él dice, no, yo prefiero quedarme con mi saco, con mi peso, y vamos a pedirle a Dios que mantenga este pueblo. Vamos a pedirle a Dios que tenga perdón. Y se pone a argumentar con Dios. Evidente, toda esta argumentación que hace con Dios está puesto por el propio Dios en su corazón para que él experimente la alegría de perdonar. La alegría de perdonar ¿a quién? A un pueblo. Y él está dispuesto a pasar por encima de todo lo que ha hecho el pueblo. ¿Para qué? Para perdonarlos, para hablar con Dios y que Dios lo perdone, ¿no? Puesto en su corazón y sentir esa alegría. La alegría de perdonar. Y Dios, tanto así que le dice, entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había proferido contra su pueblo. Imaginémonos la alegría de Moisés al recibir este perdón. El perdón para ese pueblo. ¿Por qué? Porque él lo había conseguido. Gracias a ser fiel a lo que Dios había puesto en su corazón, consiguió ese perdón. ¿Por qué? Porque él había intercedido. Nosotros vemos también el Salmo responsorial. Vemos misericordia, Dios mío, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Cuando Dios ve un corazón arrepentido y humillado, nunca Dios va a despreciarlo. No lo desprecia. ¿Por qué? Porque Dios tiene gusto en perdonar. Tenemos que tener el corazón arrepentido y humillado. Muchas veces hay gente que dice, no, yo voy a pecar, voy a hacer lo que quiera, y luego me acerco a Dios y Él me perdona. Hay que acercarse a Dios con el corazón arrepentido y humillado. Es como quien se acerca a la confesión. Uno va y se confiesa, dice los pecados, pero tiene que tener dolor de los pecados. Tiene que tener ese dolor interno, fuerte, en el cual yo he ofendido a Dios, yo no quiero volver a hacerlo. Y tiene el propósito de enmienda, el propósito de cambiar, el propósito de amar más al Señor y de entregarse por Él. Y ahí es que Dios no desprecia ese corazón quebrantado, humillado. Y Dios incluso disfruta perdonando. San Pablo, en la carta a Timoteo, nos habla como él de los primeros pecadores, ¿no? Él era blasfemo, él era perseguidor, era un insolente, pero Dios tuvo compasión de él. Nos recuerda cómo Dios es misericordioso y nos dice más, en palabra digna de crédito y merecedora de todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado.
Nosotros vemos todos los días que venimos a misa una cruz, una gran cruz, donde nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino para salvarnos a los pecadores. Él hizo todo eso para salvarnos a nosotros pecadores. Y es la alegría que Él tiene de darse. Él no se da con pena. Él no se da diciendo, ay, estoy derramando mi sangre. ¿Por qué? Porque qué ingrato es esta gente. No, la está derramando para salvar a los pecadores. Nosotros tenemos que ir analizando ya cómo es el amor de Dios, cómo Dios quiere salvarnos y cómo Dios disfruta perdonándonos, dándonos su misericordia. Es bueno meditar también cómo yo aprovecho la misericordia de Dios, cómo yo me aprovecho del perdón de Dios. Yo realmente recibo ese perdón con deseo de mejorar, con deseo de cambiar de vida, con deseo de no volver a pecar, de apartarme de cualquier ocasión de pecado, de huir del pecado, de tener odio al pecado. Porque ahí realmente yo estoy siendo fiel a esa misericordia. Le estoy dando una alegría a Dios que derrama su sangre para realmente salvarnos a nosotros pecadores. Y en la tercera lectura, en la siguiente lectura en el Evangelio, según San Lucas, vemos las parábolas que hoy nuestro Señor Jesucristo nos presenta, tres parábolas, en la cual también muestra la felicidad del que encuentra la oveja perdida, la felicidad de la mujer que encuentra las monedas perdidas, antiguamente el dracma perdido, y la felicidad del padre del hijo pródigo. El hijo pródigo está también, como decíamos al inicio, una parábola que ya conocemos de adelante para atrás, de atrás para adelante, de memoria, pero muchas veces nos fijamos en el hijo pródigo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo relacionamos más con nosotros, que somos como el hijo pródigo. Pero ver la alegría que tiene el padre, ver lo que sufrió el padre cuando el hijo le pide, por ejemplo, la herencia. La herencia y que se quiere ir. El padre ya evidentemente sabe para qué pide la herencia. Él sabe que el hijo no estaba en un buen momento espiritual. ¿Y le pide la herencia para qué? Para irse a derrocharla en vicios, en pecados. Y el padre no puede decir nada. Él tiene que dársela. ¿Cuántas veces en la vida espiritual, en la familia, en una comunidad, es así? Una persona actúa mal y uno a veces, en el momento, no puede corregir. En el momento tiene que pasar. Esto, ¿cuántos ejemplos tenemos del doctor Plinio Correa de Oliveira? Él una vez, una cosa tremenda, al inicio del movimiento que él estaba fundando, él estaba en un carro y le estaba guiando otra persona y de repente el doctor Plinio veía que podía ser más rápido por un camino así y le dijo, tal vez si fuésemos por la derecha sería más rápido. Y el que estaba conduciendo, que era una persona que estaba en una crisis espiritual tremenda, le dijo una frase así como, cállese, cretino. El doctor Plinio, cualquiera de nosotros, yo creo, la impresión natural, lo que haríamos inmediatamente sería, puede parar un momento el coche y bajarse inmediatamente. El doctor Plinio cogió y siguió hablando con esa persona, manteniendo una conversación lo más tranquila del mundo, sin demostrar ninguna rabia, ningún enfado con esa persona. 10 años después, hubo una oportunidad en la que, hablando con esa persona, se levantó ese tema y él pidió perdón al doctor Plinio por lo que había hecho 10 años después. Era el momento de la gracia para hacer esa corrección. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales nosotros podemos corregir, porque hay una gracia de Dios. Y hay otros momentos en los cuales no podemos corregir, porque si nosotros corregimos de una manera forzada, como muchas veces queremos, por nuestro temperamento, por nuestra rabia, por nuestro orgullo, no va a tener ningún efecto. Todo lo contrario, va a hundir a la persona más en el vicio, en el pecado, en la falta que había cometido. Aquí nos enseña cómo hay que saber ser prudentes a la hora de corregir. El padre se quedó callado y él sabía incluso que el hijo se iba a ir y que podía irse para hacer esas malas cosas. Le dio el dinero y el hijo se despidió y se fue. ¡Qué dolor, qué drama para el padre! Ver a ese hijo que se iba sabiendo lo que iba a hacer. Y el padre se quedó con ese sufrimiento, con ese dolor en su corazón. Y cada día que pasaba, ¿qué estará haciendo este hijo mío? Y el hijo, como vemos en el Evangelio, desperdiciando toda
la herencia que el padre le había dado, toda la fortuna, juntándose con malas amistades, haciendo malas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el padre no se desanimó, no perdió la confianza en su hijo, nunca. ¿Por qué? Porque todos los días él salía a un lugar de su terreno para ver si su hijo llegaba. Porque tenía confianza, tenía fe de que un día su hijo volvería y pediría perdón. Y entonces se acercaba, a veces veía a una persona, ¿será ese mi hijo? ¿Será ese mi hijo? Ah, no, no es otra persona. Hasta que un día por fin lo ve a lo lejos, como nos dice el Evangelio. No es una cosa que me la estoy inventando yo. En el Evangelio dice, su padre lo vio y se le conmovió las entrañas. Si lo vio, no era porque estaba en casa tranquilo, sentado, haciendo cosas. Era porque se iba a mirar. El que lo ve es una persona que está mirando el horizonte para ver si llegaba. Lo vio y se lanzó hacia él para darle un abrazo, para cubrirle de besos, porque era el momento que él estaba deseando, el momento de darle el perdón, de tener misericordia con ese hijo que se había desviado, que se había ido por los malos caminos. Y nos dice el Evangelio que el hijo, inmediatamente cuando se acercó al padre, le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». O sea, ya no quería ni siquiera ser hijo suyo. Quería cobrar como uno de los jornaleros. Estaba dispuesto a eso. Y el padre, sin ni siquiera escucharle casi, empieza a llamar a los sirvientes, traer la mejor túnica, traer el anillo, las sandalias, matar el carnero. ¿Por qué? Porque ya quería celebrarlo. Ya le estaba haciendo partícipe del perdón. El padre estaba más contento que el hijo. El hijo era el que estaba recibiendo el perdón. Pero el padre estaba mucho más contento. A nosotros nos encanta recibir el perdón de Dios, pero Dios disfruta muchísimo más perdonándonos. Y nosotros aprovechamos ese perdón, porque eso es lo que tenemos que meditar. ¿Cómo es nuestro agradecimiento al perdón, a la misericordia que Dios nos da todos los días, a cada segundo? No solamente en una confesión que yo pueda hacer. En cada momento Dios me está dando misericordia. Me está dando gracias para cambiar, para ser mejor, para ser más santo. ¿Cómo está ese agradecimiento mío? ¿Cómo está esa fidelidad? Yo realmente estoy queriendo santificarme. Estoy queriendo agradecer ese perdón. Estoy queriendo hacer un acto en el cual yo cambie radicalmente mi vida y deje mis malas situaciones de pecado. Porque claro, es muy bonito decir, yo soy como el hijo pródigo. Todos los días yo voy al Padre, peco y voy al Padre, peco y voy al Padre, peco y voy al Padre. Lo bonito es el hijo que peca y va al Padre. Y a partir de ese momento es fiel. Eso es lo bonito, eso es lo que el Padre quiere. Darnos el perdón, la misericordia, para que con ese perdón y esa misericordia nosotros nos aprovechemos para que seamos fieles. Nosotros vemos lo bonito del perdón. Vemos lo bonito de la alegría de quien perdona. Y para nosotros es un ejemplo también de cómo nosotros tenemos que perdonar. ¿Cómo está nuestra alegría cuando perdonamos? O ni siquiera perdonamos. Nosotros somos hombres, somos mujeres de perdón, que viene alguien a pedirnos perdón y le perdonamos. Si queremos ser felices, si queremos tener alegría en este mundo, tenemos que participar de este perdón de Dios. Por eso cualquier resentimiento, cualquier odio va contra este evangelio que nuestro Señor Jesucristo hoy nos está diciendo a todos nosotros. Si yo tengo mi corazón lleno de resentimiento, lleno de odio contra otra persona, hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para acercarse a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi corazón está lleno de resentimiento. Quiero aprender a decir perdón. Quiero saber también yo perdonar, como rezamos en el Padre Nuestro. ¿Qué rezamos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo perdono, nuestro Jesucristo nos va a perdonar todo, pero yo tengo que perdonar también. Tenemos que participar de ese perdón de Dios. La gran enseñanza de la liturgia de hoy es que nosotros perdonemos. Si yo no soy hombre o mujer de perdón, mi vida en relación a Dios está andando mal y yo tengo que cambiar. Y esta liturgia nos invita a eso.
Y tenemos que tener la confianza absoluta de que si yo estoy andando mal, si yo he sido un hombre y una mujer que no está perdonando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y nuestro Jesucristo, de la manera más alegre, más feliz del mundo, va a perdonarnos, va a derramaría su sangre otra vez sobre nosotros, y la derrama de una manera místicamente la Santa Misa, en la cual se renueva el sacrificio de la cruz, la derrama por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos santos, para que seamos fieles. Y pedimos esto en esta Santa Misa, que cada uno de nosotros sea fieles. Seamos fieles. ¿A qué? A lo que Dios pone en nuestros corazones. Primero, que nosotros pidamos perdón de nuestras faltas, evidentemente, pero que nosotros también sepamos perdonar. Con ese perdón, que como decíamos al inicio, no un perdón que yo, pues lleno de resentimiento, de odio, no, un perdón que yo sé corregir incluso a la persona. Si ha hecho una cosa mal, la corrijo. Si pide perdón, la perdono inmediatamente. Le digo cómo tiene que actuar. Si no es el momento de corregirla, la corrigiré mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, como el doctor Plinio. Pero teniendo esa fe de que yo un día seré fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo me está diciendo. Y esta es la alegría, la felicidad que todo católico debe tener. El recibir el perdón de Dios y ser partícipe de ese perdón con los otros hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.